when it's important whether the laws are written or not written, where they all understand those crimes are not to be tolerated because they jeopardize the safety and well-being of everybody. Sovereignty does not belong to the state anymore. It belongs to the people. And the people will be asserting that sovereignty. Congreso como una forma de nosotros nos manifestarmos desde varios cantos locales del mundo a partir de una oposición a estas políticas restrictivas al concepto o la doctrina de la jurisdicción universal. Es un defecto importante del sistema de derecho internacional que la aplicación de los principios sublimes de la justicia universal deba ser condicionada por el equilibrio global del poder político. Y lo mismo podríamos decir sobre la cuestión de la jurisdicción universal, lo que se habló en este Congreso por el cambio de las leyes en España, sin lugar a duda tiene que ver con esos condicionamientos políticos. La libertad de pueblo, justicia, son más importantes que dinero económico, ¿sí? En medicina, y negocio, y mercado china es importante, pero pensamos que justicia, la verdad y derechos humanos son número uno, después económico, después dinero. No debe haber un solo espacio donde un dictador, un violador de derechos humanos se encuentre a salvo. Y para eso está la jurisdicción universal. Lo que me parece clave es la necesidad de democratizar la jurisdicción universal. Y también es fundamental, y esto lo hemos visto en los casos que han sido exitosos, que se asegure la participación amplia de las víctimas, el acceso a los tribunales, el acceso a quienes están investigando los crímenes internacionales. Que armarnos de valor para luchar contra la posible supresión de la jurisdicción universal, porque hay evidentemente un ataque sistemático contra la jurisdicción universal que tenemos la obligación de defender. Es decir, la Corte nunca puede ser la única solución a una situación de violación extensiva de derechos humanos. La Corte aporta una medida de justicia y habitualmente lo que vamos a hacer desde la Fiscalía es intentar concentrar nuestros esfuerzos en aquellas personas ubicadas en los estamentos superiores dentro del ámbito de la responsabilidad penal. De esta categoría es muy importante porque es una forma de compartir experiencias de todo el país, de todo el mundo, ¿no es cierto? Cuando en un país ocurren hechos de violaciones a los derechos humanos, no solo afecta a la comunidad de ese pueblo, de ese país, sino a la comunidad universal. Todo es universal, todo es globalizado, también tiene que ser la defensa de los derechos humanos y sobre todo señalar a los países que los violan. Los países que cuentan con un poder judicial pues que es independiente y los tribunales son independientes y que cuenta con una situación favorable en cuanto a la democracia y la justicia, ¿acaso esos países no tienen ningún tipo de responsabilidad
en hacer que el concepto de la justicia sea universalizado? ¿No sienten ninguna responsabilidad ustedes como países que son democráticos? Somos, en definitiva, el motor y el latido de un porvenir que saldará cuentas con quienes vulneran los derechos fundamentales del ser humano y recompensará a quienes sufren, a quienes han sufrido o a quienes velan por el cumplimiento de las máximas del sentido común y de la justicia. Muchas gracias.